Siendo las 15:24 del lunes 14 de diciembre, damos comienzo a la sesión ordinaria con la presencia, con el quórum suficiente y con la presencia de su presidenta, la decana Mariela París. Todos recibieron el acta de la sesión anterior, no sé si hay alguna observación o algo, si no, la ponemos a consideración. Bueno, si no hay, la ponemos a consideración, si no hay ninguna observación ni objeciones, el acta queda aprobada. Vamos a los asuntos a tratar en esta sesión, que son resoluciones de canales al referéndum del HCD. Se las voy leyendo y la decana, como hacemos siempre, va poniendo a consideración. Resolución de canal 554 del 20, por la cual se ratifica el acuerdo, el artículo 1 de la resolución de canal 394-2020, ratificada a referéndum por la resolución del Honorable Consejo Directivo número 120, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Santiago Ruiz, legajo 35.301, donde dice, desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Bueno, se pone en consideración, son rectificaciones, si no hay ninguna objeción, resulta aprobado. En segundo orden, la resolución de canal 555 del 20 rectifica el artículo 1 de la resolución de canal 227-2020, ratificada a referéndum por la resolución del Honorable Consejo Directivo número 81 del 20, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Eduardo de la Cruz, legajo 37.350, donde dice desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración entonces la resolución 555/20 y si no hay observaciones resulta aprobada. Bien, en tercer lugar, la resolución de canal 556-2020 rectifica el artículo 1 de la resolución de canal 2028, 228, perdón, del 2020, ratificada a referéndum por resolución del Honorable Consejo Directivo número 82 del 20, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Alfredo Caminos, legajo 36.934, donde dice, desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir, desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración, si no hay observaciones, resulta aprobado. La que sigue es la resolución 557 del 2020, rectifica el artículo 1 de la resolución de canal 226 del 20, ratificada a referéndum por el Honorable Consejo Directivo con la resolución 80 del 20, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la profesora María José Bustos, legajo 18.223, donde dice desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración, si no hay objeciones, resulta aprobado. En quinto lugar, la resolución 583-2020 reconoce la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la doctora Carolina Álvarez Ávila, legajo 41861, en el cargo de profesor asistente de educación simple, código 115, interino, en la asignatura Antropología Sociocultural de la licenciatura en Comunicación Social desde el 1 de octubre del corriente año y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración la resolución 583. Si no hay observaciones, resulta aprobada. La resolución de canal 585 del 2020 designa interinamente a la licenciada Cecilia Alejandra Castro, legajo 56.500, en un cargo de profesor asistente de educación simple, código 115, en la asignatura Antropología Sociocultural de la licenciatura en Comunicación Social desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo del 2021, o mientras se extienda la licencia de la doctora Álvarez Ávila,
lo que ocurra primero y reconocer los servicios prestados desde el 1 de octubre y hasta el día de ayer del presente año. Se pone en consideración entonces la resolución 585/2020, si no hay observaciones, resulta aprobada. Bueno, acá les incorporo una resolución a referéndum que se dictó el viernes, se protocolizó, y es otorgar licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes al doctor Pablo Daniel Ramos, legajo 36.915, en el cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva en la asignatura Taller de Sonido y Musicalización, correspondiente a la licenciatura en comunicación social desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Bueno, se pone en consideración la resolución y si no hay objeciones, resulta aprobada. Bien, ahí terminamos las resoluciones a referéndum. Pasamos a las rectificaciones de resoluciones del HCD. Visto el expediente 2020-108064 UNC Mesa Entrada FCC, mediante el cual la secretaria académica, doctora Nidia Abatedaga, solicita el llamado a concursos de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva, código 110, en la asignatura Redacción Periodística 1 de la Licenciatura en Comunicación Social. Rectificar la resolución del Honorable Consejo Directivo número 7 del 20 en el artículo 2, donde dice profesor asociado de dedicación semi-exclusiva, código 106, debe decir profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva, código 110. Se pone en consideración entonces la resolución. Si no hay objeciones, resulta aprobada. Bueno, dejamos sentado que fue distribuido a todos los consejeros y consejeras el informe del Consejo Asesor de Plan de Estudio, que les llegó por mail, queda sentado en esta sesión que ingresó. Y nos quedaría el tratamiento que tendríamos que haber hecho, el tratamiento sobre tabla, pero bueno, en el apuro se me pasó, que es del curso de verano que estábamos hablando recientemente, que también por apuro llegó hoy por correo electrónico. Y ahí había una observación que hacía Ana y Laureano, que en el texto del cuerpo del programa, del proyecto del programa, como es una reedición, figura en términos como que el curso va a ser presencial, pero que en este caso ya los últimos cursos, el de invierno, fue virtual. Está bien. Bueno, con esa modificación entonces se pone en consideración el proyecto de los cursos de verano y si no hay observaciones, resulta aprobado. Hemos dado por finalizado el orden del día. No hay ningún despacho de comisión para aprobar. No ha habido. Trabajamos en comisión y quedó el compromiso de hacer una redacción para incluir en cláusulas adenda uno de los proyectos presentados por los consejeros al régimen de enseñanza. Bien, perfecto. Bueno, yo antes de cerrar me gustaría, contarles que mañana también es la última sesión, comisión y sesión del Honorable Consejo Superior, con lo cual yo lo había hecho una pregunta de manera informal sobre un asunto que se va a tratar. Por lo menos no he tenido noticias que se haya retirado este asunto, tiene que ver con la nominación de profesores eméritos en la universidad, hay varios, y entre ellos, hay uno que es un poco polémico por los antecedentes de los profesores que están siendo propuestos. ¿Tienen ustedes información sobre esto, supongo, porque se ha hecho de público conocimiento? Uno es el doctor Palazzo y otro es el doctor Barbará. He recibido de algunos de los consejeros la postura que de alguna manera representaría la de la facultad en cuanto a si este despacho y esta propuesta no es retirada del,
del superior y mañana se trata, llevar el voto negativo de la facultad. Esto se basa, para aquellos que no lo sepan, por los antecedentes que tienen estas dos personas en haber sido miembros políticos durante la dictadura, la última dictadura militar. No miembros administrativos, sino miembros con cargos políticos. Y han sido, Palazzo también nombrado por los testigos en los juicios que se están llevando adelante ahora, inclusive por estudiantes desaparecidos de acá de la facultad, han sido nombrados en el marco de los nuevos juicios también, por lo cual están dentro de lo que tiene que ver con las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de manera indirecta, pero bueno, están ahí. Si quieren y les parece, podemos, esto ya es luego de terminar la sesión, ¿no es cierto? Esto lo hacemos como una, entramos como en una pequeña comisión para conversar esto, y de alguna manera, si alguien quiere tomar la palabra sobre este caso, bueno, podemos conversarlo. No sé qué les parece a ustedes. Mariela, una cuestión operativa antes. Si entramos en comisión, cerramos la comisión y grabamos y dejamos de grabar, digo. Claro, por eso yo entendí que ya habíamos cerrado. Cuando vos dijiste, bueno, con esto damos por finalizado, creí que ahí ya cerrábamos. No, siempre te dejo la palabra a vos para cerrar, por eso no dije. Bueno, perdón. Bueno, entonces. Vamos, dejo de grabar entonces. Bueno, si querés hago el cierre, siendo las 15:36 del día 14 de diciembre de 2020, damos por finalizada la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.